Excuse me? Where is her mom? Her mom is in her house. She's young. Yeah, but the parents, they gave me permission to marry her. To marry her? Yes. It's all for her, man. You're a sick pervert, man. She's I have 12? Parents' permission. How old is she? 12. She's 12. She's 12. Yes. How old are you? Doesn't matter. 65. It's legal. It's not, and this is I have permission with the parents. You can't do this. Reaccionaron con indignación y rabia en pleno centro de Nueva York. Nadie pudo quedar indiferente a lo que a todas luces era el matrimonio entre una niña y un hombre de 65 años. I'm a senior citizen. Are you f***ing kidding me? Excuse me? I'll take you to the police right now. All right? No, I have permission from the parents. This is illegal. Lo que ninguna de estas personas jamás imaginó es que este experimento social refleja una realidad oculta en Estados Unidos. Solo entre el año 2000 y 2010, 250.000 niñas fueron casadas en este país, la mayoría con hombres mayores de edad. Todas esas uniones fueron totalmente legales. Si un hombre de 65 quiere casarse con una niña de 5, 10 o 12 años, puede hacerlo en gran parte de Estados Unidos, porque la ley de 27 estados no establece edad mínima para contraer matrimonio y el resto contempla excepciones para permitirlo en menores de 18 años. Una de ellas es la autorización de los padres. Set our foreign policy, and when we're going around the world, what we're seeing is marriage before 18 is a human rights abuse, forces girls into adulthood before they're ready. And we need to end it, but at home, in the United States, in year 2017, marriage before 18 is legal in all 50 states. Ningún rincón de Estados Unidos prohíbe el matrimonio infantil bajo cualquier condición. Y esa es la lucha que mueve ahora a decenas de mujeres. My name is Cherry Yvonne Johnson. I was raped. I got pregnant at age of 9. I gave birth to my daughter at the age of 10. I was forced to marry my rapist at the age of 11. When we got married, he was 20 and I was 11. I had a total of 6 children by the age of 17 when I got a divorce. Su conservadora familia no encontró mejor forma de encubrir el escándalo de su embarazo casándola con el diácono de la iglesia apostólica que la había violado. Pronto crecieron los malos tratos, pero ella no podía solicitar el trámite de divorcio porque no tenía edad para firmar documentos legales. And no one actually protected me. They protected him by putting the handcuffs on me instead of putting the handcuffs on him, and he was the rapist. Cherry Johnson tiene ahora 58 años, pero sabe que el drama del matrimonio infantil en suelo estadounidense no es cosa del pasado. Por eso se convirtió en una activista en Florida. Ese estado podría transformarse en marzo en el primero en restringir las uniones legales de menores de edad, pero la batalla no ha sido fácil. When people hear about this, they say, oh, well, that's just happening in this one religion, or that's just happening in this one immigrant community. And that's a way to abdicate responsibility. It's so important to raise awareness about this and to talk about this publicly because you can't solve a problem that nobody knows exists. Es cierto que la mayoría de los casos se dan en entornos religiosos, pero no son todos. Hay familias que optan por impulsar el matrimonio de sus niñas pensando en un mejor futuro económico para ellas o para encubrir un embarazo adolescente. Lo que no saben es que la mayoría de las veces legalizan los abusos de un pedófilo. Got married. I had just turned 13. We stood in my living room and in this ugly dress that my mother bought off the internet. And shortly after getting married, she encouraged us to start having kids. And that's why I had my first son when I was 15. Angel tiene ahora 26 años y 5 hijos, 2 con su segundo esposo. Dice que se siente feliz con su familia, pero la decisión de su madre la continúa atormentando. I still have all of this emotional baggage of wanting to have done something with my life by now. It is really all the time that I think about. I would finish a book, I was going to live a bohemian life.
quienes son sometidas al matrimonio infantil tienen más riesgo de padecer trastornos psiquiátricos, de abandonar la escuela secundaria y vivir en la pobreza. Son 3 veces más propensas a convertirse en víctimas de violencia doméstica y aún así, a gran parte de los legisladores estadounidenses no les parece urgente prohibirlo. La guerra de estas mujeres continuará. Su batalla por ahora es abrir los ojos de los estadounidenses para que vean que la realidad del matrimonio infantil está mucho más cerca de lo que todos creen.